Estamos en el Museo del Creador y Fundador en 1918 de Panasonic, el señor Konosuke Matsushita dándonos la bienvenida ahí. Así que vamos a hacer un repaso de la carrera de este gran visionario. Por eso aquí en Osaka, Japón, Panasonic ha creado la réplica de lo que fue la primera planta de fabricación. Es una empresa japonesa, obviamente, pero concretamente de Osaka. ¿Alguna vez te has preguntado cómo fue el primer televisor o cómo fue, no sé, la primera lavadora, el primer VHS? Todo eso lo vamos a ver en este divertido museo de Panasonic en Osaka, Japón. En 1952, Panasonic irrumpe en el mercado de las bicicletas y desarrolla su primer modelo. Pero en 1980, mira, su primer modelo, bicicleta eléctrica, que esto es una revolución absoluta, recontra sofisticado y todo, y además en un color súper alegre. De hecho, los años 50 fue la época de los electrodomésticos. La gente ya estaba en una mejor economía, ya no había guerra, no había problemas y toda la gente empezó a cambiar su modo de pensar y a modernizarse. Pero ya en los 60 apareció este aparato acá. ¿Qué puede ser? ¿Un horno de panadería? ¿Un aparato enorme? ¿Una refri gigante? No. Alucina, es el primer microondas. Todo este aparato de acá es el primer microondas creado por la compañía National Panasonic, ¿no? En 1963. Y en 1958 se crea el primer aire acondicionado también ya para la producción masiva. Imagínense, bueno, bastante estético para la época. Es súper, bueno, para nosotros ahora es una cosa súper retro, vintage, con todos los colores pasteles típicos de los años 50. Y ya es ahora que se utilizan los aires acondicionados un poco más estéticos, que no rompan tanto con la estética de una habitación o de una oficina. Y lo que sí se ha mejorado bastante es el tema ecológico. Ahora tienen, por ejemplo, los sistemas Econavi, etcétera. Tú podrías pensar que esto es un aparato de música, un tocadiscos, una cosa así. No, es el primer televisor. ¿De qué año estamos hablando? 1938. Ya estaba la tecnología para hacer televisiones, pero lamentablemente explotó la Segunda Guerra Mundial y toda esta nueva tecnología tuvo que quedar en stand-by. Cuando terminó la guerra ya, y bueno, en los años 50 concretamente, empezó nuevamente la producción. Obviamente ya no tan grandes ni aparatosos, pero imagínense cómo funciona. La pantalla está ahí, tienes el espejo y te tenías que parar acá y ver las imágenes ahí reflejadas, ¿no? Pero qué tal visionario. Y en 1938 existía la televisión. Este es el primer televisor ya que se hace en serie en el año 1952. Miren, este es un aparatazo enorme, 17 pulgadas. Este televisor en el año 55 aproximadamente se convirtió en el artículo por excelencia que tenía que formar parte de la sala de un hogar, junto con otros dos productos. La lavadora, imagínense, chiquitita, ¿no? Ahora son unas cosas grandotas. Y además la refrigeradora, miren. También chiquitita. Esos eran los tres productos de lujo de tecnología que tenía que tener un hogar en los años 50. La refri, la tele y la lavadora. En 1977, Panasonic adopta un nuevo formato de video que ya todos conocemos, se llama VHS. Pero antes Sony ya había sacado su Betamax. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? A la hora que tú avanzabas o retrocedías la cinta, en el Betamax se quedaba pegada al cabezal. Entonces se iba desgastando tanto la cinta como el cabezal, por ende el equipo no duraba tanto. En cambio el VHS podías avanzar y retroceder, pero el cabezal se separaba de la cinta. Por ende duraba más y además el equipo no se dañaba. 4 años más tarde, este ya era el equipo y primordial, fue un éxito rotundo y tenía más de 5 millones de ventas. Así que fue totalmente, obviamente, destronó al pobre Betamax y quedó este como el formato que ya todas las familias preferían.